Y que trata de explicar... Totalmente. De ¿cómo hace? Sí. ¿Y quién es la mujer detrás de Cris Morena? María Cristina de Giacomi. Vamos a descubrir quién es ella y quién es Cris Morena. ¿De qué está hecha Cris? Mirá. Cris está hecha de teatro y de televisión. Fantasías. Está hecha de colores. De belleza. De generosidad. De alegría. De enseñanzas. De canciones. Música. De amor, de mucho amor. De paz. Cris está hecha de aplausos. Aliado seré tu escudo. Cris está hecha de determinación, autenticidad y valor. La, 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 la. Cris está hecha de talento, obviamente, y de sueños. Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más. Ella es como un sueño caminando. Tiene mil fantasías y mil sueños y va para adelante para cumplirlos. Cris está hecha de pasión por lo que hace. Cris está hecha de creatividad y magia. Tiene una manera de contar las cosas y de hacerlas que es única. Cris está hecha de luz. Amor, magia y de luz. Para mí Cris está hecha de esfuerzo, de un gran nivel de imaginación y de muchísima, muchísima, muchísima energía. Yo creo que Cris está hecha de fuego. Por solo un austral, vea el cometa Halley. Pasa cada 75 años, señor. Venga para acá, vea por un austral el cometa Halley. Venga, venga, señores, el cometa Halley por solo un austral. Es una persona muy, muy fuerte. ¡Segundo! ¡Segundo! ¿Qué vas? No, no. No, vos te quedás. ¿Por qué me voy a quedar? Sí, porque te vas a quedar, porque... ¿Por qué? Porque te voy a dar lo que nunca te dio en la vida. Nadie te dio en la vida lo que yo te voy a dar ahora. ¿Sabías? ¿Qué cosa te voy a dar? Nadie te voy a contar. No. Nadie te voy a contar. Chicos, no pedís nada. Vení, vení, vení. En realidad yo lo único que se podría pedirle perdón. ¡Vení acá! ¡Vení acá! Ha marcado la vida de generaciones. Dame para cosas buenas. Cris está hecha de renacimientos y de coraje. Con Cris se aprende a no bajar los brazos. Te da el ejemplo en cada día de su vida. Es una mujer buena, es una mujer necesaria, es una mujer piadosa. Y ha sido una madre maravillosa para sus hijos y para sus nietos. Y la verdad que me impresiona la capacidad que tiene mamá para barajar y dar de nuevo. Está hecha de miedos, está hecha de lágrimas, está hecha de pasión, está hecha de calor, está hecha de abrazos, está hecha de despedidas, está hecha de tantas cosas que ella las interioriza y las tiene tan claras que después de alguna manera las tiene que volcar. Y básicamente lo que quiero que sepas es que yo siempre voy a estar y necesito que vos estés conmigo también. Ojalá esto dure toda la vida y sea un ida y vuelta incondicional. Te amo
y gracias por todo. Sin tu amor. Gracias. Gracias. Sos realmente una mujer muy amada, por la que todos realmente se deshacen en elogios y en agradecimientos. Ahí, nada, te describían un poco los que te conocieron trabajando, tu familia, tus seres queridos. ¿Vos cómo te ves? ¿Cómo ese ser lleno de luz y de energía, lleno de amor? Qué pregunta difícil. Yo trabajo para ser más compasiva, más amorosa, porque soy una persona muy, muy firme en mis convicciones y entonces a veces soy un poco rígida con respecto a seguir las estructuras y a buscar la vara alta. Y entonces mi trabajo de ahora es tratar de hacerlo con alegría y con mucho más amor y de verdad tirando luz o echando luz en lo que puedo en las personas más oscuras que las hay, pero tratando de entender que todos somos uno y que lo que yo veo en el otro es lo que a mí me está faltando y que por eso me molesta o... Uh-huh. Eso es lo que intento. ¿Y cómo soy? Voy de acá, me voy a ir sabiendo algunas cosas. Por ejemplo, de verdad, quiero saber cómo se decide, teniendo el éxito que ya tenías, irte a producir. Sentir que el cuento que tenías que contar era más importante, incluso que tus ganas de estar en contacto con el público hoy. Esa pregunta no me la hicieron nunca y me encanta poder contestarla hoy. Y hoy vamos a hablar de eso, porque sí. Hay un momento en tu vida que tiene que ver con eso. Y también vamos a hablar de dónde sacás la fuerza. De eso me lo vas a tener. Eso me lo vas a tener que explicar. Pero, para avanzar, porque tenés mucho más éxitos los que entran en un programa de 2 horas y media. Sí.